Bueno, realmente la comunidad internacional debe atender el reclamo de República Dominicana. Tanto el presidente Abinader como el canciller Álvarez, pues, han sido reiterativos en que es necesario que intervenga la comunidad internacional, específicamente Naciones Unidas, en la situación que vive el pueblo haitiano. Hay que reconocer y hay que partir de la realidad. Ya no nos podemos dar el lujo de seguir creando ficciones con respecto a Haití. En Haití no hay Estado, el Estado se disolvió. No hay poder legislativo, no hay poder judicial, no hay poder ejecutivo. Hay algunas figuras que, como se ha notado, se ha visto, no tienen legalidad y no tienen legitimidad. Por tanto, ante la ausencia total de un Estado que tampoco puede exhibir el monopolio de las fuerzas, porque el control de la fuerza lo tienen diferentes grupos armados, entonces es necesario que la comunidad internacional, específicamente Naciones Unidas, no deje al abandono total a una gran población, más de 11 millones de habitantes que están en plena soledad. Y la República Dominicana tiene la responsabilidad de seguir insistiendo, presionando en todos los medios, con todos los mecanismos, porque somos el país más doliente de ese daño que internamente tiene Haití al compartir el mismo territorio. Por esa razón, entiendo que el gobierno dominicano debe seguir haciendo esfuerzos, reforzando el control de la frontera. El presidente Abinader debe dejar de entretenerse con la publicidad, con el exhibicionismo, y debe centrarse sin mucha parafernalia, pero debe centrarse con los cuerpos de seguridad del país, con toda la estructura de las Fuerzas Armadas, para garantizar el blindaje de la frontera, porque lo previsible es que la crisis siga agudizándose. Y que esa población desesperada por el hambre, por el miedo, por la angustia, trate de salir de ese territorio. Y ante una realidad como esa, nosotros tenemos que crear todos los mecanismos: tecnología, estructura organizacional, infraestructura. Por eso estoy contente con que se siga haciendo esfuerzo de ampliar el muro que se está construyendo, que se comenzó precisamente en los gobiernos del presidente Danilo Medina, y que este gobierno muy bien ha tratado de continuar. En aquellos lugares donde el muro sea efectivo, hay muchos lugares de la frontera donde no es efectivo un muro. Hay que crear entonces otro mecanismo con tecnología, con vigilancia presencial, para que podamos asegurar la frontera. Seguir insistiendo en todos los ámbitos de la diplomacia para que se actúe. Lamentablemente, Naciones Unidas ha sido muy torpe, y ni hablar de la OEA cada vez que se aborda el tema haitiano. Pero ya es la hora de que se deje de dar vuelta y que actuemos con prontitud.